14 años consecutivos de banderas azules en Puerto Chipiona. La bandera azul de los mares limpios de Europa ya ondea en Puerto de Chipiona. En la mañana de hoy, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, y el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, han realizado el acto oficial de izada de la bandera azul concedida al puerto deportivo y pesquero de Chipiona, que ha sido concedida durante 14 años consecutivos a esta instalación chipionera de la empresa pública de Puertos de Andalucía. El primer edil ha felicitado al pueblo de Chipiona por este galardón que demuestra la calidad y el trabajo del personal que día a día trabajan en Puerto de Chipiona. Bueno, felicitarnos todo el pueblo de Chipiona por el éxito de poder otra vez, después de 15 años, ondear de nuevo la bandera azul de los mares limpios de Europa. Creo que es un logro importante que demuestra la calidad del trabajo que vienen realizando todas las personas que de alguna manera colaboran y están con el día a día del mantenimiento de este puerto. Felicitar a todo el personal, felicitar como no a la Junta de Puerto por el logro conseguido y felicitarnos todos los chipioneros por el tener otra vez la bandera azul de los mares limpios de Europa. Por su parte, el delegado provincial ha felicitado al municipio por este galardón que demuestra la calidad de las actividades, los servicios y el mantenimiento de este puerto. También felicitó a la Cofradía de Pescadores y a la Escuela Municipal de Vela por las actividades que realizan durante todo el año en las instalaciones de Puerto Chipiona. Y yo creo que es un momento, como decía el alcalde, de felicitación para todo Chipiona. La Junta de Andalucía se encuentra enormemente orgullosa y satisfecha de que una vez más, son 14 los años ya que lleva la bandera azul el puerto de Chipiona, donde se están calificando fundamentalmente y valorando las actividades, los servicios, el mantenimiento. Yo creo que el buen entendimiento entre actividades pesqueras y náutico-recreativas y que conjuntamente conviven en este puerto de una manera muy eficaz y muy admirable. En ese sentido, como esto también es fundamentalmente fruto del mantenimiento, hay que felicitar y agradecer el trabajo diario que llevan a cabo todos los trabajadores del puerto y también de forma especial a aquellos que se encuentran aquí como usuarios que permiten que se encuentren las instalaciones en un buen estado. En ese sentido, quiero agradecer a la Cofradía de Pescadores, al Club Náutico, por todo el trabajo que llevan a efecto aquí a lo largo de todo el año y también de un modo especial a la Escuela de Vela Municipal que trae aquí a los niños. Son muchos, incluso ya campeones de España, y esa labor que están realizando continuamente permite en principio tener una afición muy importante deportiva para muchos niños y relacionarse directamente con las actividades náutico-recreativas. Creo que es una labor muy importante la que se está realizando y quiero felicitar a la Escuela Municipal por esa labor. Además, Pablo Lorenzo informó que desde la Junta de Andalucía continuarán realizando inversiones en la mejora del puerto para seguir manteniendo y elevando el nivel del puerto de Chipiona. En definitiva, la Junta de Andalucía va a seguir conservando, manteniendo e invirtiendo en la mejora de este puerto que hace que se encuentre a unos niveles de los más altos. Ya la Junta de Andalucía tiene 14 puertos con bandera azul dentro de sus instalaciones a lo largo de toda la geografía andaluza y somos la tercera comunidad autónoma de España con mayor número de banderas azules. Es un reto que tenemos y lo haremos en colaboración con todas las instituciones, con el Ayuntamiento especialmente en el caso de Chipiona, y yo creo que es una felicitación que es extendida especialmente a todos los chipioneros y chipioneras, porque esto, lógicamente, la bandera azul de los mares de Europa, pues es un reclamo turístico dentro de toda Europa. Así que muy agradecido por toda la labor que realizan, especialmente, digo, las personas del mantenimiento, los trabajadores del puerto y los usuarios del mismo.